Tituba, quiero que despiertes a esta niña. No tengo poder sobre esa niña. Lo tienes, y vas a liberarla ahora mismo. ¿Cuándo te asociaste con el diablo? No estoy asociada con ningún demonio. Sé muy bien que cuando nos saltamos al infierno es muy difícil liberarnos, pero nosotros te vamos a ayudar a que lo consigas. Creo que hay alguien más que ha estado hechizando a estas niñas. ¿Quién? No lo sé. El diablo cuenta con muchas brujas. Tituba, mírame a los ojos. ¡Mírame! Tú quieres ser una buena cristiana, ¿verdad? Sí, una buena cristiana. ¿Y quieres a estas niñas? Claro que sí. ¿Y amas a Dios? Amo a Dios con todo mi... Pues en el nombre de Dios. Por siempre sea alabado. Cuando el diablo se te aparece, ¿quién lo acompaña? ¿Quizás es una persona del pueblo? ¿Era hombre o mujer? Era hombre o mujer. Era... Era mujer. ¿Qué mujer? ¿Qué mujer? Estaba oscuro y no... Pero si podías verlo a él, ¿por qué no podías verlo a ella? Es que estaban hablando y corrían de aquí para allá. Conversan. No debe darte miedo decirnos sus nombres. ¿Lo entiendes? Te protegeremos, lo sabes, ¿verdad? Sí, lo sé. Has confesado tu participación y eso es una prueba de que te vas a poner del lado del bien. Nosotros te vamos a bendecir. Dios le bendiga a usted también. Has sido la elegida. Se te ha escogido para purificar nuestro pueblo. Así que habla con toda claridad. Vuelve la espalda al maligno. Y mira a Dios. Dios, protege a Tituba. Cuando el diablo se te aparece, ¿con quién viene? ¿Dos, tres, cuatro personas? Cuatro. Vinieron cuatro personas. Dinos sus nombres. ¿Cuántas veces me ha ordenado el diablo que lo mate a usted, señor Parris? ¿Sabe lo que dice? Dice, el señor Parris es un hombre malo. El señor Parris es un hombre ruin. Debe morir. Me ordena que me levante de la cama y le corte el cuello. Yo le digo, no quiero matar a ese hombre. El señor Parris es un hombre bueno. Me dice, trabaja para mí, te haré libre. Yo le digo que no. Demonio, mientes, mientes, demonio, mientes. Mientes, 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 mientes.